¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de País Circular, les doy la bienvenida a nuestro ciclo de webinar 2024. Así que también feliz año para todos los que nos acompañaron en nuestros programas, en nuestros webinars, el año 2023. Y hemos empezado el año 2024 con hartas noticias. Aparte del título del webinar que ustedes hoy día nos acompañan, es si hay tiempo de reforma, en definitiva. Y básicamente porque el día de ayer hemos conocido el ingreso a trámite legislativo anunciado por el presidente de la República de dos proyectos de ley, denominado así como el Sistema Inteligente de Permisos, como el nombre como más marquetero, y Evaluación Ambiental 2.0, que también es como el nombre más marquetero, pero que tiene que ver con una reforma, a mi juicio importante, a la Ley General de Bases del Medio Ambiente, la 19.300, todo en el marco de lo que ha encomendado al presidente, a lo que también denominan el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo. Así que ese es el marco de la conversación y probablemente una conversación que nos va a acompañar todo el año. Son dos proyectos de ley bien complejos, importantes y que el gobierno ha centrado su atención en aquello. Entonces, yo los voy a presentar. Hoy día nos acompaña Clemente Pérez, Pamela Po, Paulina Riquelme, en tener como la primera aproximación. La primera aproximación, las primeras lecturas, nuestras expectativas del debate legislativo, concentrándonos de manera importante en la modificación de la 19.300. Quienes hayan tenido acceso al mensaje, al articulado que le propone el gobierno, yo solamente me permito partir introduciendo que yo veo siete materias que son bien importantes. Primero, hay una propuesta de modificación de tipologías de proyecto. Se agregan algunas tipologías, se quitan algunas tipologías, perdón. Hay algunos cambios en materia de evaluación de impactos de consideración, tiempos en los cuales puede declararse el IRE, eventuales medidas de planes de seguimiento incorporados a las DIA. Ahí hay una innovación, a mi juicio, relevante. Pero también, como tercer tema, yo veo lo que menciona el mensaje, que es el recurso de reclamación único, en el fondo, con sede de resolución administrativa en la dirección ejecutiva del SEA, eliminando también la vía del recurso de invalidación. Cuarto tema, que algo conversábamos con nuestros invitados antes de la apertura del Zoom, es por ejemplo la declaración jurada para modificaciones de proyectos con RCA. De alguna manera, levantando esa alerta de tanta pertinencia de ingreso que hoy día tiene el Servicio de Evaluación Ambiental. Quinto, el registro de consultores. El registro de consultores que también va a jugar un rol en el mismo instrumento que yo les acabo de detallar. Sexto, a mi juicio también es relevante, la participación ciudadana temprana, pero normada. Sigue siendo voluntaria, pero normada también como una vía de mejorar proyectos, de procesar eventuales diferencias antes del ingreso al sistema. Y por supuesto, séptimo, a mi juicio, importante, es la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, de manera probablemente mucho más generalizada cuando exista solicitud y levantando esa condición que cuando se configuran las cargas ambientales. Por lo tanto, vamos a tener procesos de participación ciudadana, probablemente muchos más proyectos que los que hoy día tenemos. Yo me permito arbitrariamente, solamente a modo de introducción, detallar estos siete elementos que yo veo que son centrales en el mensaje del proyecto de ley. Sin más, yo les quiero ofrecer la palabra a nuestros invitados que puedan compartir con la audiencia. Más de 200 personas en línea están viendo el webinar y en primer lugar yo le quiero ofrecer la palabra a Pamela Po. Pamela es politóloga, magíster en sociología y es directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur. Le quiero ofrecer la palabra a Pamela, pero también no quiero dejar de presentar a nuestros invitados, inicialmente a Paulina Riquelme, socia fundadora y directora legal del estudio jurídico ILO,
también asesora en materia regulatoria de CPC y de la SONAMI, y también a Clemente Pérez. Clemente Pérez, socio del estudio Guerreros y Olivo y director en Sustentable S.A. Así que, desde nombre de País Circular, le agradezco su participación. Fue una invitación, viendo un día para otro, ¿eh? Nosotros creíamos importante que si ayer el presidente lo daba a conocer, hoy día poder tener las primeras reacciones, el primer análisis de nuestros destacados invitados, lectores y suscriptores de País Circular. Así que sin más, Pamela, le ofrezco la palabra para su opinión de los proyectos de ley, en particular el proyecto que modifica la Ley General de Base del Medio Ambiente. Pamela. Muchas gracias, gracias a todos y todas. Gracias por la invitación, Pablo, y a País Circular. Bueno, en primer lugar, y siempre esto lo machaco, digamos, en todas las presentaciones que realizo, el tema de que estas reformas, ¿cierto?, tienen un, digamos, un elemento detrás, ¿cierto?, que es la crisis climática y ecológica. Entonces, la dinámica que se da con los proyectos es seguir, digamos, pensando en que estamos en el siglo XX, modernizando una cosa por aquí y por allá, ¿cierto? Pero no haciéndonos cargo, digamos, de que tenemos este elemento que está atrás. Estamos en un desarrollo y metabolismo ampliado, ¿cierto? Significa que extraemos muchísimos combustibles fósiles, minerales, ¿cierto? Y la carbono neutralidad, ¿cierto? Se plantea desde una lógica de la mitigación, lo que requiere en exceso, digamos, proyectos mineros, proyectos energéticos, el hidrógeno verde, lo que implica, digamos, una cantidad de proyectos, ¿cierto?, en nuestro propio país que son un volumen importante, ¿cierto?, que están en una lógica, digamos, que muchos llamamos extractivismo, otros podemos decir un desarrollo ampliado, ¿cierto?, el nombre que le queramos colocar, pero en el fondo ese es el escenario y telón de fondo que tenemos hoy en día en nuestro país. Otro telón de fondo que tenemos, ¿cierto?, es que tenemos 6 de 9 límites planetarios traspasados, o sea, la lógica del desarrollo actual va en esa línea, la línea, ¿cierto?, de un desarrollo intensivo, ¿cierto?, que nos está colocando a prueba y que lamentablemente, ya lo supimos, ¿cierto?, por noticias los días previos, digamos, hemos traspasado ya los 1,5 grados, ¿cierto?, y eso significa que, si bien es momentáneo, no es permanente, las señales indican, ¿cierto?, que todos los estudios y se han quedado cortos, digamos, en relación a este tipo de cuestión, siendo que probablemente tenemos solo 6 años, digamos, para prepararnos con respecto a eso. Dicho eso, ¿cierto? Estos proyectos de ley y estas reformas se enfocan en una lógica de mitigación finalmente, y lo digo en este sentido porque los proyectos y el hambre de los proyectos viene dado, ¿cierto?, por minería, energía, hidrógeno, o sea, la verdad es que no me voy a quedar con lo que planteaba la minuta que decía los almacenes. O sea, ya entiendo que obviamente los almacenes se demorarán 8 meses, digamos, en conseguir permisos sectoriales, pero la verdad es que tenemos que enfocarnos en el gran desarrollo, que es lo que aspira Chile, digamos, de aquí al 2050, por ejemplo. Y esto está enmarcado en que el desarrollo que llevamos como país, ¿cierto?, tocó techo. El extractivismo tiene techo, no nos estamos dedicando tampoco a otras actividades económicas, no hemos pensado, digamos, una adaptación de la economía, pensar en actividades que podrían generarnos, digamos, resiliencia y adaptación, ¿cierto? Desde la economía. Es una cuestión que yo veo que está sumamente abandonado de parte del gobierno, ¿cierto? De este gobierno y de los gobiernos hacia atrás, digamos, en que no nos hemos preocupado, digamos, cómo se hace soberanía alimentaria, cómo se genera riqueza a través de la restauración de suelo, cómo podemos generar, digamos, emprendimientos nuevos con respecto a la restauración, empresas como, por ejemplo, la salmonicultura, en donde ha generado, digamos, problemas ambientales, podrían estar remediando lugares donde se están situados. Entonces, creo que nos ha faltado, digamos, mirar una perspectiva país en la cual, ¿cierto?, nos podamos dedicar a elementos que nos preparen además para enfrentar la crisis climática y ecológica. Por último, con respecto a este escenario, ¿cierto?, uno puede plantear que además, ¿cierto?, más extractivismo nos tensiona aún más, digamos, la crisis ecológica. Si yo sigo ampliando la frontera minera, eso implica, ¿cierto?, que hay un problema, digamos, que se produce en materia ecológica. Y por otro lado, también tenemos que ser estratégicos en cómo pensamos el desarrollo país pensando en una intergeneracionalidad. ¿Nos vamos a acabar todos los minerales hoy, mañana o en 5 años, cuando tenemos que pensar en las próximas generaciones?
Dicho eso, ambas reformas, ¿cierto? Conocemos una, que es la que ingresó ayer, ¿cierto? Que es la de la 19.300. A mí me parece que hay aspectos que son positivos y otros que creo que hay que mirar con atención. Aspectos positivos, creo que el tema del Comité de Ministros es una cuestión que estaba, digamos, observada, digamos, de parte de la sociedad civil, de empresarios, etcétera. O sea, hay un tema, digamos, que coincidimos. Me preocupa que solo se traslade, sí, a una decisión técnica, entre comillas, del director del SEA o el director regional, porque es un tema que también sabemos que a veces hay presiones políticas dentro, ¿cierto?, del sistema que si bien es técnico, la verdad es que el componente político siempre va a estar, digamos. Entonces, ahí hay un tema que obviamente hay que mirar el articulado de cómo se va a arreglar y regular aquello. A mí me cuesta hablar de los proyectos de ley cuando uno no los mira con un comparado, porque en el fondo tenemos que ver qué es lo que hay hoy en día y qué es lo que se agrega, digamos, o se extra, o se suma o se saca, digamos. Por otro lado, ¿cierto? Estas dos reformas, la de la 19.300, ¿cierto? Se plantea como un mejoramiento al SEA, pero también tenemos que el tema de la participación temprana, voluntaria, me parece que sí, mejor hay que el tema que se arregle, pero lo que me falta, digamos, es el financiamiento, por ejemplo, para las comunidades en esa participación, que es un tema que es una demanda permanente también. O sea, las comunidades tienen que, para participar y para poder en el fondo leerse un proyecto, si pensamos en proyectos mineros que tienen una cantidad enorme de páginas, digamos, muy técnicas muchas veces, la comprensión de eso es quién asesora finalmente a la comunidad. O sea, no puede ser que no haya alguna asesoría que esté financiada, digamos, de parte del Estado, que sea independiente, que la comunidad pueda, digamos, acceder. Ahí hay un elemento que me da la impresión de que esta voluntariedad queda un poco exigua, digamos, en relación a lo que corresponde, lo que debiera ser en el fondo. Por otro lado, me parece que el tema del ordenamiento territorial, ¿cierto? Es una cuestión que supuestamente esto lo va a lograr a través del fortalecimiento o modificación, ¿cierto? La evaluación ambiental estratégica. El tema es que se haga la evaluación ambiental estratégica, porque hoy en día contamos con una evaluación ambiental estratégica, pero un proyecto es declarado de interés nacional y finalmente no se aplica. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con la línea de transmisión Kimanlo Aguirre, que finalmente esta línea se le debería haber hecho a la franja una evaluación ambiental estratégica y no se realizó. Entonces ni siquiera cumplimos con el mínimo que hoy existe y en ese sentido creo que la idea sería que eso se fortalezca, pero también que no nos pasemos por al lado cuando ya la regla sí existe. Con respecto, cierto, a el tema de las tipologías creo que hay que observarlo bastante, por lo menos para mí requiere de más lupa, digamos, mirar el tema de las tipologías, porque es un tema en el cual lo que hoy, la tendencia que vemos es querer colocar más tipologías, digamos, dentro del Congreso. Pongo el ejemplo acá de que hay proyectos de ley que se van a empezar a tramitar en paralelo, probablemente, ¿cierto? De que se agregue una tipología para los proyectos de desalinización. Entonces, como una tipología específica, finalmente. Entonces, no sé si va a ser bueno o no. Me parece relevante y positivo, por ejemplo, que haya participación ciudadana en las vías per se, digamos, y no que la ciudadanía tenga que estar peleando, digamos, por estar en una participación ciudadana, porque siempre la ciudadanía cuando participa, a mí me ha tocado, digamos, los proyectos se mejoran. Entonces, la verdad es que ahí hay un elemento potente, ¿cierto? Para poder, digamos, que esto sea mejorado y espero que él sea, digamos, cuando responda a esa participación ciudadana, no sea, porque esto lo he visto, no sea un copy-paste, digamos, del mismo proyecto que te responden, digamos, con un copy-paste diciendo, no, si esto fue respondido y finalmente tú te das cuenta cuando llegas a una reclamación al Tribunal Ambiental que no fue respondido realmente. Entonces creo que ahí hay elementos que debieran mejorar. Con respecto a a los permisos sectoriales, me parece que es importante el tema de la reducción de plazos si es porque hay una excesiva burocracia. En ese sentido creo que nadie se puede oponer a aquello. Lo que no puede ser, sí, es como que, y me parece interesante, digamos, todavía no sé si es positivo o no, pero me parece interesante que se plantee como un servicio, porque en el fondo es darle un paraguas. Como el SEA, digamos que es un servicio que concentra, ¿cierto?, esta ventanilla única en la cual los permisos sectoriales también uno pueda saber dónde están concentrados, digamos. En ese sentido me parece que es positivo también.
Entonces, pero hay que ver, digamos, el texto del proyecto porque cuesta, digamos, solamente con una minuta que uno accede, digamos, a hacerse como el panorama general de esto. Creo que ahí se me acabó el tiempo, pero ahí voy sumando después cosas y elementos si es que es necesario. No, muchísimas gracias, Pamela. Muy bien, sí, efectivamente. Ah, hay algunos elementos bien importantes en el otro proyecto de ley. Yo al menos me permito destacar que relevar el tema de los permisos sectoriales, no ambientales, sobre todo para la pequeña empresa, la mediana empresa, es súper relevante, ¿ah? Probablemente titulares que no son parte de gremio ni que tienen muchos asesores. Facilitarle también la obtención y la solicitud de permisos, creo que es algo bien relevante de poner sobre la mesa ese tema y que a veces no hay mucha estadística y por lo mismo a veces no se conversa mucho. Así que muy bien el punto que tú agregas, Pamela. Yo quiero invitarlos también a poder hacer preguntas. Acá nuestros panelistas también acceden a poder mirar sus preguntas, observaciones, comentarios. Quiero ofrecerle la palabra a Paulina Riquelme. Paulina fue presentada, pero también yo quiero destacar que Paulina fue parte del Consejo Asesor Presidencial, ¿ah? Que emitió un informe bien importante, que es citado también en el mensaje del proyecto de ley por el gobierno de la presidenta Bachelet. Así que, Paulina, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. Tenemos 8 minutos, un poquito más Sí, de 8. aproximadamente, exacto. Ya. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación a País Circular, a Pablo, y un gusto también de poder compartir con Pamela y con Clemente, y contigo, Pablo, por supuesto, las primeras impresiones, porque tuvimos acceso ayer al proyecto de ley, entonces no tengo una mirada en detalle y probablemente en una primera lectura viene una impresión y después una segunda lectura y una tercera lectura me puede dar otra mirada, digamos, del proyecto de ley. Me parece desde la práctica del derecho ambiental muy interesante el inicio de este 2024 con tres proyectos de ley, uno de reforma a la ley 19.300, otra con un sistema que busca generar una organización y estructura en nuestro sistema de permisos y el proyecto de ley de reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, desde el punto de vista de nuestra práctica, me parece que inició el año con mucha actividad y energía y eso es positivo. Con respecto a lo que he visto de la reforma a la ley 19.300, comentarte que efectivamente, y antes de ingresar, digamos, a los contenidos específicos, un poquito de contexto, efectivamente estamos en un contexto global, la crisis, la triple crisis planetaria es una crisis global. Y es interesante saber que estamos en esta crisis que es global, que es una crisis no solo de Chile, sino que es una crisis de todos los que compartimos el planeta Tierra. Pero habiendo dicho eso, es importante también conocer cuál es nuestro contexto nacional. Y nuestro contexto nacional es un contexto en que venimos saliendo de un año 2023 con recesión, con actividad de bastante decaída y con aspectos que es necesario abordar desde un punto de vista de la buena política pública y que tiene que ver con cómo modernizamos y modernizamos sin disminuir los estándares nuestros procedimientos administrativos para generar valor en nuestros proyectos, porque los permisos tienen una razón de ser y un objeto de protección. Y ese objeto de protección, obviamente, necesitamos resguardarlo, pero resguardarlo también desde un punto de vista y con una mirada 2024, con una mirada moderna, no con la mirada 1980 o 1994, sino con una mirada moderna, con tecnología, con también una revisión exhaustiva de lo que funciona y de lo que ya no funciona o lo que ya debiera no estar regulado de esta forma porque existen otros cuerpos normativos o porque efectivamente otro tipo de sistemas de permiso o de normativa está aplicando. Hay algo que es una deuda pendiente que no puedo dejar de decir.
No, la ley 19.300 del año 1994 se estableció sobre la base de un modelo de coordinación, sin querer romper huevos, sin querer tomar y meterse en las competencias y en las facultades de otro servicio. Y estableció, y este mecanismo de coordinación funcionó efectivamente, estableció un marco, no hay que desconocer el valor de la propuesta. Sin embargo, ya superamos la coordinación en ese sentido. Tenemos desde el 2010 este Ministerio del Medio Ambiente como Secretaría de Estado y debiéramos abordar una deuda que tenemos pendiente. Y la deuda, quizás aquí son todos muy jóvenes y no se acuerdan, pero cuando se dictó la ley 19.300, conjuntamente con aquello se hizo un esfuerzo de hacer un repertorio de toda la normativa que existía y que tenía algún tipo de referencia, regulación en materia ambiental, recursos naturales, etc. Y ese repertorio era un documento de dos tomos. Y ese repertorio quedó en ese esfuerzo y no hemos realizado un esfuerzo de revisar toda la normativa que está vigente, incluso del año 1916, debo decir, hay unos reglamentos vigentes, que es importante revisar y modernizar y ver cuál era el objeto de protección que se quería resguardar en el año de dictación de esa normativa, si eso hoy día está resguardado por algún otro cuerpo normativo o algún otro permiso y ver si hoy día, 2024, es razonable mantener la vigencia de ese cuerpo normativo. Esa tarea no la hemos hecho y esa tarea es fundamental hacerla. Y esta ley no hace eso. Entonces, tenemos que en algún minuto sentarnos como país y revisar lo que tenemos y ver si efectivamente se justifica, resguardando obviamente los objetos de protección. Y en ese sentido me parece una buena noticia, no he revisado el proyecto de ley de gestión de permiso, pero me parece una buena noticia la inspiración. Con respecto a la reforma de la ley 19.300, esta reforma nos propone seis cosas. Uno, el rediseño de la evaluación ambiental estratégica, un rediseño bien tímido, hubiera esperado un poquito más. Alguna reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Reformas a el régimen de responsabilidad por daño ambiental, también busca limitar de alguna forma la transversalidad a través de las restricciones que se establecen a el acceso al Comité de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, una modificación a la orgánica del Servicio de Evaluación Ambiental y la adecuación pequeña de otras normas. Con respecto al primer punto, que es la evaluación ambiental estratégica, yo creo que no me parece, me parece importante la señal de reformar la evaluación ambiental estratégica, pero me parece que tiene que ser obligatoria y me parece que tiene que mejorar el estándar. Hay muchos problemas que se generan en la evaluación ambiental de proyectos de inversión específicos porque no tenemos una evaluación ambiental estratégica de calidad. Y si bien yo destaco y me parece muy positivo que se haya incorporado algunas optimizaciones, me parece que todavía necesita tener mejoras y promoverse y exigirse el mismo estándar que se exige a los titulares de proyectos de inversión. No entiendo por qué no se puede exigir a los órganos de la administración del Estado cuando tienen que dictar políticas públicas. El mismo estándar incluso en materia de cómo se realiza la caracterización ambiental, porque si ustedes revisan los expedientes de evaluación ambiental estratégica al día de hoy, los informes que se presentan son de una calidad bastante inferior a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión. Entonces, si bien no es lo mismo evaluar, y yo lo entiendo, proyectos de inversión que políticas públicas, que instrumentos de planificación territorial, en el fondo sí tienen que tener un estándar que sea similar, porque hay muchas dificultades que se generan en la evaluación ambiental de proyectos que se podrían haber previsto en la evaluación ambiental estratégica de instrumentos. Entonces, ahí creo que estamos al debe y no veo por qué, si se le exige a privados, no se le pueda exigir a nuestro sector público
con todos sus instrumentos de planificación territorial y los otros instrumentos que tienen que ingresar a la evaluación ambiental estratégica o un estándar superior. Entonces creo que me parece que va en la línea correcta, pero que debiera promoverse un mayor detalle. Con respecto a las reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental, tengo que revisarlas en detalle porque no tengo una mirada artículo por artículo, pero de las impresiones generales puedo decir que me parece interesante avanzar hacia fortalecer la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental. Eso es una buena noticia. Con respecto a la eliminación del componente político y esta eliminación del Consejo, del Comité de Ministros y la eliminación de las comisiones de evaluación ambiental y la decisión a las direcciones regionales, yo creo que hay que tener cuidado. Creo que efectivamente puede contribuir la eliminación del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental a espacios de opacidad en la calificación ambiental de proyecto y sospechas respecto de intervención de consideraciones que no son de sustentabilidad. Sin embargo, es importante tener presente que toda decisión de otorgar un permiso respecto a un proyecto en general de la calificación ambiental de proyecto siempre tiene un componente político. O sea, no podemos pensar de que hay algo que mágicamente se va a disminuir el componente político porque el director ejecutivo del SEA es un cargo de confianza y las direcciones regionales del SEA también son cargos que en el fondo tienen un componente de confianza y por lo tanto cargos más políticos. Entonces, en general, lo importante es espacios de transparencia, de criterios de sustentabilidad en la aprobación de proyectos. Y cuando hablo de criterios de sustentabilidad, me refiero no solo el cumplimiento, obviamente, de las normativas ambientales y de criterios ambientales de diseño y de compatibilidad de ese proyecto en el territorio, sino que también me refiero a los otros aspectos de sustentabilidad como económicos y sociales. ¿Ya? El proyecto es necesario para el país, es necesario para la región, cómo se hace cargo y cómo resuelve una necesidad que está pendiente. ¿Ya? Entonces, eso es importante que tengamos presente porque se va a dar. Respecto me genera algunas dudas si es que es conveniente o no que la calificación ambiental de proyectos en las regiones sea efectuada por los directores regionales del SEA, específicamente respecto de los estudios de impacto ambiental, que son proyectos que son más complejos, que son más grandes. Entonces, ahí tengo, no estoy completamente convencida de que sea una decisión unipersonal y que se resuelva la dificultad o los temas que se reclaman respecto de cómo actúan las cuevas con esta solución. Pero sí destaco que, bueno, es una propuesta y tenemos que empezar la discusión con una propuesta. Con respecto a reclamación de las resoluciones de calificación ambiental, me parece una solución interesante. Tengo que aún revisar cómo se compatibiliza con la reforma a la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales para saber si se aborda bien los temas de tener una reclamación que asegure que no vamos a estar en una discusión judicial por 10 años, ¿no? O por 5 años, ¿ya? Con respecto al tema de la declaración jurada, que me parece una solución ingeniosa, pero debo decir que tampoco es tanto, porque en el informe del 2015, en que me tocó participar en esa comisión, se propuso un sistema respecto a la modificación de proyectos que fuera un registro de esas modificaciones. Y estas declaraciones juradas lo que viene a implementar la idea basada en esas ideas y en esas propuestas de la Comisión Asesora del año 2015. Y entiendo que solo para las modificaciones de considerar, o sea, que no son de consideración, que son modificaciones que son menores. Me parece relevante por temas de transparencia que todas esas modificaciones que se hacen porque los proyectos son vivos, se registren.
y que estén disponibles, y que estén disponibles tanto en la página web del CEA como la SMA, y que por lo tanto puedan ser también analizadas en su mérito cuando la autoridad tenga que fiscalizar. Pero también cuando el proyecto tiene que ingresar al sistema, cuando hay una trazabilidad adecuada de la historia del proyecto, ¿ya? Eso con respecto a la... Pero me parece interesante. Interesante también, entiendo que hay y que se cierra el círculo bien con la ley, la nueva ley de delitos económicos y ambientales al permitir esta declaración jurada. Eximir de responsabilidad penal a quienes cumplen y basado con ciertos requisitos específicos. Me parece importante que exista coexistencia y coherencia entre todos los cuerpos normativos. Discúlpenme, entiendo que no se escucha muy bien mi audio, pero tengo algún problema con mi computador. Y finalmente quisiera referirme al sistema de responsabilidad por daño ambiental en que se está proponiendo la carga dinámica de la prueba en materia de responsabilidad por daño ambiental. No tengo que revisar bien, pero creo que es un sistema, la carga dinámica, que no está bien implementado en Chile aún, no lo conocemos, no estamos familiarizados con aquello, por lo tanto hay que ver en detalle cómo se regulariza. Es importante pensar en cuáles pueden ser los efectos colaterales de incorporar una normativa como esta, ¿ya? O una propuesta como esta. Y finalmente, con respecto al Consejo de Ministros para la sustentabilidad y el cambio climático, creo que es fundamental mantener la transversalidad en las discusiones. Hay muchas, estamos en el sistema actual, tenemos mucho trabajo como silo y poco trabajo transversal. La acción climática es necesario que sea transversal. Lo mismo con muchas otras regulaciones que se están dictando a nivel sectorial. Tiene que pasar. Recordemos cuando el mensaje que se presentó cuando se ingresó a tramitación la reforma a la ley 19.300 del 2010, el mensaje de la ley 20.417 cuando se propone crear o sea, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, cuando está esa discusión en la historia de la ley, se señala que es muy importante que para la normativa sectorial ambiental tenga una mirada transversal también. Entonces, no solo para las normativas que emanan desde el Ministerio de Medio Ambiente, sino que también para las normativas que emanan de otros ministerios sectoriales, como por ejemplo Ministerio de Economía, Subsecretaría de Pesca, por ejemplo. Entonces, creo que hay que mirarlo en eso y con eso ya no me extiendo más. Disculpa, Pablo, si me pasé. Gracias. No, no, muy bien, Paulina, muy bien, Paulina, y ahí de alguna manera también se da respuesta. Marcela Klein preguntaba también justamente por esta restricción que eventualmente o disminución de competencias que puede tener el Consejo de Ministros para conocer proyectos de ley con mayor integralidad. Quiero ofrecer la palabra a Clemente Pérez. Clemente fue presentado, socio Guerreros Olivos, director de Sustentable, profesional de larga trayectoria en esta materia. Figúrense, Clemente fue director regional de la CONAMA Metropolitana, ¿eh? Así que, Clemente, le ofrezco la palabra. Viejo, basta decir viejo. Oye, muchas gracias por la invitación. Creo que en general son buenas noticias lo que se anunció ayer. Obedece a un proceso de trabajo que se inicia fundamentalmente, yo diría, con el informe de la Comisión Nacional de la Productividad, que demuestra los costos que está teniendo para el país la paralización o el retraso de proyectos. Aquí no solamente estamos hablando de empleos que se están perdiendo, sino en general muchos proyectos que tienen que ver con el proceso de transición hacia una transición energética y justa que estamos teniendo. O sea, las centrales de energía renovable del país hoy día están vertiendo, es decir, estamos perdiendo energía renovable 3, 4 meses al año por la falta de líneas de transmisión.
y mucha gente está caminando mucho más de lo que debiera por el retraso en las líneas de metro y así. Es decir, estamos hablando o gente que hoy día está viviendo en campamentos por el retraso en proyectos de vivienda. Es decir, esto tiene un costo social y en general también ambiental cuando se trata de proyectos que van en la línea de una transición energética justa. Y como digo, en general son buenas noticias el agilizar el proceso de obtención de permisos, porque además va de la mano también con un análisis más profundo en algunos aspectos. Y yo quiero destacar sobre todo dos. Uno, el silencio administrativo, y lo segundo, la racionalización de los recursos. Es importante que estas cosas se hagan bien. El silencio administrativo que opere, pero sin... Creo que los partidos al final se juegan harto en la letra chica, ¿no es cierto?, en la cancha, en de cómo se implementan estas cosas. Ahí se establece en el proyecto de ley, los que lo hayan podido leer, es que todas las reclamaciones se van a presentar ante la dirección ejecutiva del SEA, y si ésta no resuelve dentro de plazo, se le presenta una solicitud para que lo haga dentro de 5 días, y si no, se da por aprobado lo solicitado, esa es una forma correcta, me parece, de implementación del silencio administrativo. Creo que es re importante cómo se implementan estas medidas. Yo diría eso como lo central. Casi yo diría que si tenemos un buen sistema de silencio administrativo, y espérate que me están pidiendo que tenga el mal con la cámara, un buen sistema de silencio administrativo y un buen sistema de recursos, lo demás es música, va a recordar a mi querido líder, el presidente Lago. Esas dos cosas bien implementadas resuelven la mayoría de los problemas. Pero como digo, la implementación es clave. Nosotros vamos a gastar acá un par de años en la discusión legislativa. Y hay que tener en cuenta que las leyes en Chile no siempre los servicios públicos se sienten obligados por las leyes, ¿ah? Entonces también aquí hay que contemplar cómo lo hacemos bien para que la Contraloría haga una supervisión de la implementación de las leyes, es decir, de lo que de aquí se produzca. Un buen ejemplo es precisamente el de la ley de lobby. Nos pasamos 3 a 4 años discutiendo la ley de lobby y ahora nos enteramos que autoridades y gente de todos lados durante meses estuvieron yendo a la casa de un lobista y nadie se dio cuenta de que había que firmar y llenar el papelito famoso de la ley del lobby. Entonces, aquí vamos a hacer un tremendo esfuerzo legislativo, pero tenemos que tener cuidado de que la ley no es la meta, ¿ah? Sino que la implementación correcta de la ley es la meta. Con todo, aparte de estas dos grandes leyes o proyectos de ley que vimos ayer, ¿no es cierto?, que lo estudiamos rápido en el día de ayer, el sistema de permiso inteligente y el sistema de evaluación de impacto ambiental 2.0, yo junto con esas dos cosas que nos vamos a pasar discutiendo los próximos meses o incluso tal vez años, yo prepararía un conjunto, una batería de proyectos simples, de corto alcance, que permitan... y de medidas administrativas, no necesariamente siempre son reformas legales, que permitan también resolver algunos cuellos de botella que hoy día están retrasando la generación de proyectos y el desarrollo de proyectos. Voy a dar un par de ejemplos. Que el Consejo de Monumentos Nacionales delegue, o que haya una ley que delegue en el secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales muchos de los permisos que hoy día tiene retrasado el Consejo de Monumentos Nacionales, que todos sabemos que es un consejo muy amplio y que se reúne 2 veces al mes. Otro ejemplo es el que hoy día en el Mercurio mi socio Martín Santamaría, un destacado abogado que se dedica a temas inmobiliarios, dice las reclamaciones ante las seremis de vivienda que se hacen respecto de las resoluciones de los directores de obra municipal. Ahí no hay plazo. O sea, que haya un instructivo, podría ser una medida administrativa, o incluso una ley, a la ley, una reforma a la Ley General de Urbanismo y Construcciones que establezca un plazo razonable para que estas reclamaciones se resuelvan por parte de los seremis de vivienda. Doy dos ejemplos, así como estos dos ejemplos, hay muchos otros, entonces uno podría preparar un conjunto, una batería de proyectos, así como fue la Agenda Pro Crecimiento, por ejemplo, o incluso lo hemos visto ahora en temas de delincuencia. Pongámonos de acuerdo en 8, 9, 10 reformas legales cortas, simples, precisas y medidas administrativas también que vayan al corazón de ciertos aspectos que puedan sacar este palo que tenemos, ¿no es cierto?, metido entre medio de las ruedas. Y en paralelo avanzar con la tramitación de estos dos grandes proyectos que son súper relevantes, son grandes, son importantes y por eso sospecho que pueden tomar también un tiempo de discusión. Dicho lo que dije, que para mí lo más importante es el tema del silencio administrativo y el tema de la simplificación de los recursos.
Hay otros temas que me parecen súper positivos también. Uno, la evaluación ambiental estratégica, coincido con Pamela y creo que Paulina también lo dijo, la evaluación ambiental estratégica es clave porque es sobre el uso del territorio, sobre el ordenamiento territorial y la mayoría de los conflictos sabemos que tienen que ver con ordenamiento territorial y sabemos también que cuando se evaluaban ambientalmente los planos reguladores, lo que probablemente era un error, pero cuando se evaluaban ambientalmente los planos reguladores en el CEIA, había mucha más participación, había mucha más discusión. Se sacó del CEIA la discusión de los instrumentos de planificación territorial, se llevó la evaluación ambiental estratégica y como que eso quedó perdido en un baúl burocrático. ¿Ah? Entonces, ahí yo creo que estamos todos de acuerdo en que eso es necesario. Lo segundo, que también hay que hacerlo bien, esto de las declaraciones juradas para cambios de proyectos, porque los proyectos son vivos, los proyectos tienen algunos cambios y hoy día no hay un sistema de modificación de aspectos puntuales. Las consultas de pertinencia, todos lo sabemos, son producto de la práctica, no estaban reguladas en ninguna parte, pero fue necesario empezar a decirle a la autoridad, mire, ¿sabe qué más? Este proyecto, este caminito, yo me voy a alejar 200 metros porque aquí hay un problema. En fin, hay pequeñas modificaciones cuando no son cambios de consideración, y eso está bastante claro, ¿no es cierto? No tiene sentido estar haciendo una consulta de pertinencia, entonces sí me parece razonable que baste una declaración jurada. La tercera cosa que me parece positiva, aunque tengo algunas dudas, las voy a decir después, es la participación ciudadana temprana, porque eso ayuda a enriquecer el proyecto que se presenta. Eso también me parece positivo. Y lo cuarto, respecto del proyecto de ley del sistema de permisos inteligentes, me parecen súper atractivos los principios que se plantean. Los principios son relevantes siempre, sobre todo en la aplicación y la implementación de las políticas y los permisos. Se propone el principio de estandarización, de previsibilidad, de proporcionalidad, simplificación administrativa y facilitación. Cinco principios que me parecen relevantes. Aquí voy a decir una cosa un poquito más polémica. Escazú, aprobado en nuestra legislación hace un año y medio aproximadamente, yo fui, quiero decir, fui de los partidarios siempre de que se aprobara Escazú, pero también hicimos ver que eso podía generar un impacto en el proceso de evaluación ambiental de proyectos. Algunos como que cerraron los ojos. Bueno, los tiempos de evaluación del 2023, sea culpa o no, obviamente es imposible establecer una relación de causalidad exacta, pero los tiempos de evaluación ambiental en el CDIA durante el 2023 se han echado a perder en relación al promedio de los últimos 5 años anteriores al 2023. Será coincidencia o no respecto de Escazú, pero lo que es cierto es que ya se han implementado un conjunto de medidas para dar mayor participación a la comunidad y eso obviamente toma más tiempo. Se modificó la ley para solicitar las declaraciones de impacto ambiental. Hoy día está a punto de salir de la Contraloría la reforma al reglamento del CEIA. Hoy día ya no hay restricciones prácticamente para tener participación ciudadana en las DIA. Todo eso genera más tiempos y genera más retrasos. Y lo que tiene Escazú es un conjunto de principios que no están definidos. Seamos francos y tampoco digamos que es un acuerdo espectacular. Establece un conjunto de principios que hoy día son ley de la República y que no están definidos. Entonces, a mí me parece interesante que, y lo dijimos antes de que se aprobara Escazú, es necesario que se apruebe Escazú, pero también es necesario que estemos conscientes de que esto puede generar impactos en el proceso de evaluación ambiental de proyectos. Y entonces, este sistema de permisos inteligentes, con algunos principios más o menos obvios, como el de simplificación administrativa, facilitación, son necesarios, porque tú necesitas una buena participación ciudadana, pero luego necesitas que el proceso siga adelante y no se quede entrampado en discusiones judiciales. Yo acabo de leer un informe que hizo el think tank Espacio Público sobre la aplicación de Escazú y no hace ni una referencia a los retrasos en los permisos de obtención, al Informe Nacional de Productividad. Un centro de estudio serio, cuando analiza Escazú, tiene que estar consciente de que había y hay un riesgo de impacto sobre el proceso de desarrollo de la inversión en Chile. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de eso y me parece que es un aporte entonces en el sistema de permisos, la ley se llama, ¿no es cierto?, sistema de permisos inteligentes y crea un sistema, una plataforma única, que me parece espectacular, que se llama Super, de digitalización. Ahí hay un tremendo desafío para nuestra administración. No puede ser que la DGA siga con presentaciones digitales mínimas, o sea, en la práctica, la tramitación hay que llevarla al nivel del SEA en los permisos ambientales sectoriales. Así es que, bueno, eso, solamente decir un par de cosas más. Hay algunas cosas que sí me preocupan, que yo creo que tienen que ver mucho con cómo lo implementamos.
se amplía el proceso, el plazo para declarar término anticipado de proyecto. Ojo con eso, porque si lo que estamos dando, si lo que estamos viendo es que hay un retraso, que desarrollar, obtener los permisos de una desaladora puede tomar 8 años, 9 años, ampliar el plazo para el término anticipado es complicado, a lo mejor va en la línea contraria de lo que queremos. Lo segundo que yo también tengo algunas dudas, y ahí yo creo que esto requiere una conversación más larga con Pamela y con la gente del mundo que tiene que ver con el relacionamiento comunitario, es cómo hacer una participación ciudadana temprana, pero que vaya bien dirigida. A mí, esto de los registros de facilitadores me da susto que el facilitador se transforma en una especie de evaluador ambiental del proyecto. A mí me parece que, como dije al principio, es importante que haya participación ciudadana temprana, pero tengo susto de delegar decisiones prácticamente soberanas en terceros, ¿no? Yo entiendo que no vamos a ser así, pero en la práctica termina siendo así. Se dice que va a ser voluntaria la participación ciudadana temprana, pero después no falta que al momento de implementar dicen, no, el proyecto se rechaza porque no tuvo participación ciudadana temprana y se buscan distintas razones, ¿no es cierto?, para darle una investidura legal a eso que en la práctica sería eso. Y la otra cosa que también me genera dudas es que, de nuevo, así como encuentro bueno que se sistematice el tema de los recursos, porque era ridículo este sistema de la invalidación, que yo tengo una RCA y durante 2 años todavía ni siquiera sé si tengo o no tengo un permiso, porque cualquier persona puede llegar a cuestionarlo, y eso se elimina, me parece fantástico, pero se amplía el recurso de reclamación a cualquier persona. Y esto para mí es un poquito como la discusión del voto voluntario o del voto obligatorio. Yo soy partidario de que tengamos derechos, pero que también tengamos obligaciones. Yo creo que la comunidad que quiere, que está involucrada en la evaluación de un proyecto, tanto como para presentar una reclamación, tiene que cumplir con ciertos deberes. Y ese deber a mí me parece que es haber participado en el proceso de evaluación ambiental, en el proceso de participación ciudadana. Entonces, que se pierda esa exigencia para ser sujeto activo de una reclamación, me parece discutible, me parece probablemente un retroceso. En resumen, creo que en general el proyecto de ley, los proyectos de ley que tuvimos la ocasión de revisar apuradamente en el día de ayer, son en general buenas noticias, son un buen esfuerzo por sistematizar, pero yo mi sugerencia sería mirar bien los detalles de la implementación de esos dos proyectos de ley y sobre todo preparar una batería de reformas muy puntuales, administrativas o legales, que permitan que se note la diferencia desde ya y no esperar 3, 4 años más a que tengamos una ley y después el reglamento y lo que sea para ver los frutos de este esfuerzo, sino poder empezar a verlos cuanto antes. Muchas gracias, Clemente. Muy interesante a juzgar por la audiencia que hoy día nos acompaña. Hay varias preguntas, pero yo quiero empezar rápidamente, porque el tiempo también ha avanzado muy rápidamente, y compartir una reflexión, algo Paulina lo decía, ¿eh? Son proyectos de ley muy significativos. Clemente decía, nos podemos gastar un par de años en discusiones legislativa. Yo quería preguntarte, Pamela, tu aproximación con respecto a consensos que hoy día puedan existir, ¿eh? Yo ayer fui invitado a La Moneda, a la actividad, vi escasísima participación del mundo de las organizaciones ambientales, ¿eh? Que probablemente lo ven con un poco más de distancia este optimismo que hemos podido compartir de varios temas que son bien interesantes. ¿Cuál es tu aproximación? Y con respecto también al trámite legislativo, que también hay riesgo, ¿eh? Incluso el presidente decía que no se pongas muy creativo, ¿eh? A los parlamentarios y saquemos el proyecto rápido. Entonces yo creo que ahí hay dos elementos que nos pueden permitir avanzar un poquitito más rápido si hay consenso y si hay entendimiento también con otros sectores. Pamela, le ofrezco la palabra brevemente por el avance del tiempo, al igual que los demás panelistas. A ver, yo creo que dos cosas. Primero, el gobierno dejó de legislar 2 años en materia medioambiental. Entonces, me parece un poco agresivo que el presidente diga,
no se pongan creativos, porque el Congreso, si el gobierno se tomó 2 años, el Congreso tiene, digamos, el derecho de mejorar el proyecto y hacer todo el trámite legislativo que eso requiere. Entonces, estamos prácticamente en marzo de 2024, ya son 2 años, entonces ahí hay un tema, digamos, que el gobierno se demoró. Probablemente en tiempos legislativos yo veo difícil que salgan los 3 proyectos que se presentaron, digamos, en este gobierno para que este gobierno lo pueda implementar, digamos. Yo, la verdad es que el Congreso en estos momentos es un espacio, digamos, que está en disputa de diversas materias, digamos, que está complejo, digamos. La democracia nuestra tiene una complejidad y esto no es solo la nuestra, es a nivel mundial, digamos, que estamos teniendo fenómenos en los cuales se ha ido degradando, digamos, y horadando, digamos, el sistema democrático en la cual uno espera, digamos, que las fuerzas políticas se pongan, digamos, detrás de la democracia y el proceso como debido, por lo tanto, no obstaculizar por obstaculizar. Entonces, en ese sentido, yo espero que el análisis, digamos, que se haga de ambos proyectos, uno va a ingresar, el de la 19.300 finalmente ingresó por el Senado. El de la SMA ingresó por la Cámara y el de permisos sectoriales probablemente va a ingresar por la Cámara de la Comisión de Economía. Entonces, vamos a tener, digamos, harto movimiento en ambos espacios. Con respecto a la baja asistencia del mundo ambiental, no me puedo arrogar, digamos, la responsabilidad de decir por qué no estaban, digamos, pero por lo menos desde nuestra propia fundación nosotros no asistimos porque el proceso prelegislativo no fue, digamos, re realmente participativo. Se participaron 2, 3 ONGs, digamos, en el proceso de la SMA, me parece 19.300. Para mí eso no es, digamos, una participación amplia. Creo que al gobierno le falta muchísimo. Proyectos de ley se conocen después de que se anuncian. No se hace un proceso previo de conocer el proyecto. Entonces, hoy en día uno especula cosas cuando se está, digamos, queriendo participar y creo que salir a timbrar proyectos que no sabemos el contenido es complejo. Es complejo porque no se puede, digamos, participar desde ese espacio cuando hay confianzas que están un poco rotas. O sea, en el sentido que un gobierno que se hizo llamar ecologista no tuvo medidas ecológicas, digamos, para implementar. Entonces, eso es un problema, digamos, al final del día, y se casaron, digamos, con su propio discurso. Entonces, eso para el mundo ambiental yo veo que es una complejidad, cuando además hay proyectos que avanzan y no está, digamos, la infraestructura legal para que esto avance. Y me refiero, por ejemplo, al hidrógeno verde. No hay certezas, se habla mucho de certezas jurídicas para los inversores, pero no se habla de las certezas jurídicas de las personas y de la gente que escogió un territorio para vivir, digamos, no sé, qué diría, por ejemplo, las personas de Las Condes que le digan, oye, te vamos a instalar una termoeléctrica aquí. Entonces, ahí hay un tema, digamos, que es complejo. Entonces, en ese sentido, yo creo que las confianzas están rotas. Yo espero que en esta tramitación tampoco se busque, digamos, acotar la participación de audiencias, poder decir algo al respecto. Por lo menos en el primer trámite se hacen muchas audiencias. Yo me recuerdo de la reforma al Código de Aguas, yo misma participé 10 años de la tramitación. Y en esa tramitación me acuerdo que en el primer trámite hubo 70 audiencias, se escuchó a todo el mundo y la verdad es que el proyecto después salió finalmente. Yo espero que esto no se demore 10 años porque horrible, digamos, estar 10 años pendiente de un proyecto, pero es importante, digamos, que todas las fuerzas económicas, ambientales, sociales, o sea, creo que para que las cosas salgan bien. Y esta cosa de apurar, lamentablemente nos pilló la máquina y el hecho de no haber querido legislar bien antes nos pasa la cuenta, pero no nos pueden apurar ahora, digamos. Creo yo que eso. Muchas gracias, Pamela. Clarísima. Paulina, yo te quería preguntar por los temas como de certeza jurídica, ¿eh? Yo me acuerdo que hace 1, 2, 3 años el gran tema era la judicialización de proyectos, no los tiempos, ¿eh? A tu juicio, ¿tienes elementos que pueda este proyecto transferirle de mayor certeza jurídica a los proyectos? Nos referimos obviamente a los recursos de reclamación, como hoy día se está proponiendo su diseño, ¿cuál es el valor que tú crees que le pueda incorporar el proyecto de ley? Gracias, Pablo.
Clemente ahí mencionó el tema del valor de las soluciones que se están otorgando en materia de reclamaciones. A mí me parece interesante ordenar y esta propuesta del recurso de reclamación universal puede contribuir a tener claridad respecto de los recursos disponibles para poder reclamar de una resolución de calificación ambiental y de actos administrativos con contenido ambiental. Yo creo que en ese sentido es interesante la propuesta. Insisto que tengo que ver en la letra chica, digamos, porque no he revisado cómo está planteado los artículos. Esta es una primera lectura. En una primera lectura y en lo que puedo observar, me parece interesante cómo ordenar las reclamaciones y dar este recurso de reclamación universal. Creo que puede contribuir, ¿ya? Dotar de certeza jurídica respecto de lo reclamable y quienes pueden acceder a la reclamación en vez de ver vías simultáneas o paralelas. Creo que no he visto que este proyecto aborde una situación que genera incertezas, como es el artículo 17, número 8 de la ley 20.600. Entiendo que este proyecto de ley no toca eso, y eso me parece complejo porque vamos a tener un recurso de reclamación universal, sí, pero no abordamos la multiplicidad de vías que se pueden utilizar para poder impugnar una resolución de calificación ambiental, y eso es complejo. Hoy día se da el caso de la utilización de los distintos recursos y vías judiciales, administrativos, etcétera, en forma simultánea, para dejar sin efecto una resolución de calificación ambiental. Y eso genera incerteza, incerteza en los titulares del proyecto, pero también en los órganos de la administración del Estado, que son los que tienen que defender sus actos administrativos, las resoluciones de calificación ambiental en general. Quien tiene que recurrir es el servicio y defenderse es el servicio de evaluación ambiental, ¿cierto? Entonces, creo que es una buena noticia la propuesta que se hace en reclamación para la certeza jurídica. Sin embargo, hay temas vinculados con la invalidación propia e impropia y el artículo 17, número 8, que no he visto. Tengo que revisar el proyecto de ley si se resuelve o vamos a perpetuar Sí, esta. se modifica bastante bien eso. O vamos a perpetuar en el fondo la existencia de vías paralelas. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Paulina. Yo, Clemente, quería compartir, tú dijiste, mira, nos podemos gastar un par de años discutiendo estos proyectos de ley. También la estima que probablemente los proyectos no vean la luz en este periodo presidencial, pero uno también a juzgar por declaraciones del propio presidente hay un sentido de urgencia en el fondo. ¿Cuáles crees tú que también son algunas medidas de carácter de gestión o eventualmente proyectos de ley específicos, como tú las mencionaste, que deberíamos también poner atención y que probablemente van a ser parte también del debate legislativo, Clemente? Mira, todos los gobiernos, o prácticamente todos, han creado una oficina o algo vinculado a superar los lomos de toro, que tiene que ver con ser capaz de ofrecerle al inversionista al que está desarrollando un proyecto, porque ya no hay, afortunadamente, ya no hay proyectos de termoeléctrica, ni en Las Condes, ni en ninguna otra parte del país. Hay bastante, hemos aumentado mucho en densidad normativa y por lo tanto, eso reduce bastante la incertidumbre y son más bien problemas de descoordinación que tiene que enfrentar el inversionista o el desarrollador de un proyecto. Y para eso todos los gobiernos han creado estas oficinas que durante el gobierno anterior se llamaban GPS o antes se llamaban, han tenido distintos nombres. Se necesita algo que permita apoyar al que está desarrollando un proyecto y que se encuentra a veces con un sistema público súper complejo y difícil de manejarse. Yo di el ejemplo de dos reformas puntuales, una que los seremis tengan tiempo para plazo máximo para responder las direcciones de obras municipales, o darle al secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales algunas atribuciones.
Mira, me quiero detener un segundito en el Consejo Monumento Nacional porque no hay una frase respecto de esto. El Consejo Monumento Nacional tiene muchos proyectos retrasados o paralizados. Partió con proyectos solares, proyectos de vivienda, proyectos de metro. El Consejo Monumentos Nacionales tiene una integración que no se condice con un país democrático, así para decírtelo bien francamente. Es un sistema medieval o que me recuerda al sistema de Mussolini de corporativismo en el que los gremios tienen participación en las decisiones vinculantes. Los gremios, por muy respetuosos, por muy respetables que sean, el Colegio de Arquitectura, el Colegio de Arqueólogos, son organismos intermedios. No es propio de un sistema democrático y no existe ningún otro sistema, ningún otro servicio público en Chile que tenga la intervención en materia decisoria de los organismos intermedios, de los colegios profesionales que forman parte precisamente de las decisiones que están tomando. Eso debe ser modificado. Y entonces es como el recuerdo de esto del poema de Bertolt Brecht. Primero fueron los parques solares, pero a mí no me importó porque yo no era un parque solar. Luego los proyectos de vivienda, pero a mí no me importó porque tampoco yo era un proyecto de vivienda. Luego el metro tampoco. Finalmente hasta el proceso de recuperación de la Alameda fue paralizado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Y lo que es peor es que te hacen esfuerzos exigentes, muy caros, de rescates arqueológicos. Y uno piensa que esos rescates arqueológicos, dado que los han relevado como muy importantes, uno dice, bueno, yo voy a poder acceder a la información de los rescates arqueológicos que se han hecho y que tanto le han costado a los inversionistas. Y les cuento a todos que se les solicitó, lo hizo el Centro de Estudios Horizontal, en el 2022 le pidió a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales el catastro de rescates arqueológicos y no lo tiene. Y si ustedes van a los museos, como el Museo de Historia Natural, yo por lo menos alguna vez lo vi, bolsas de basura con los rescates arqueológicos apilados, ¿no es cierto?, debajo en los subterráneos de los museos. Entonces, hay cosas que son indispensables de modificar. Forman parte del Consejo de Monumentos Nacionales, además, organismos con capacidades decisorias que ni siquiera tienen página web. No quiero mencionar, a lo mejor, el Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, puede ser muy importante, pero ¿por qué tiene una capacidad decisoria en un país democrático donde las autoridades tienen un sistema de nombramiento que obedece finalmente a autoridades democráticamente elegidas? Ese tipo de cosas tienen que ser modificadas. El problema es que además el Consejo de Monumentos Nacionales nada de lo que estoy diciendo realmente le importa mucho. Y por lo tanto, yo sugiero que al menos se le faculte al secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales a tomar decisiones y no estar esperando, ¿no es cierto?, que se reúna el Consejo, que se reúna 2 veces al mes y que además están en paro. En fin, el costo que tiene para el país es la falta de reforma en algunos servicios públicos como ese es enorme. Muchas gracias, Clemente. Un buen ejemplo de un espacio de gestión interesante mientras hay discusiones legislativas. Lo que avanza de manera muy importante es el tiempo. Yo le quiero ofrecer la palabra a nuestros invitados, una conclusión final, una alerta, su expectativa, los puntos de mayor atención de manera muy, muy breve. Esta es una discusión que nos va a acompañar por muchísimo tiempo y obviamente País Circular va a dar continuidad a esta discusión. Yo le quiero ofrecer la palabra en primer lugar a Paulina. Paulina. Muchas gracias, Pablo. Gracias por el espacio. Obviamente hay varios temas pendientes que mirar en una segunda y tercera lectura de este proyecto de ley. Con respecto al tema de gestión, estoy de acuerdo con Clemente respecto de la revisión del sistema institucional sobre la protección de los hallazgos arqueológicos. Creo que a propósito de lo que comenté, hay una pregunta en el chat. Revisar la ley 17.288 es una prioridad y debía ser una prioridad también la revisión y la transformación de la CONAF, que es una corporación de derecho privado que ejerce funciones públicas en un servicio público. Es que no, no, no. O sea, tenemos en el fondo deuda que cumplir respecto de temas relevantes, de componentes ambientales relevantes, como es la arqueología y paleontología, y como es también patrimonio cultural, digamos, y también el tema forestal. Entonces,
La revisión de esos cuerpos normativos es fundamental también para traerlos a 2024. En el caso del Consejo Monumento Nacional, efectivamente necesitamos una secretaría técnica que esté empoderada y que tenga capacidad de decisión y que no dependa exclusivamente de la conformación de el Consejo para poder tomar acción. Pero además también la aplicación de la ley 19.880 en todos sus procedimientos administrativos, básicamente. Ahora, con respecto a la ley y a cómo partimos este año, me parece importante tener en consideración, se inicia la discusión regulatoria, se va a iniciar en el Congreso esta discusión, importante tener en cuenta el panorama global de cómo se desarrolla una política pública primero y un proyecto de inversión. Y eso es importante no porque nos interese promover una actividad económica en sí misma, es porque la actividad económica tiene un beneficio que necesitamos como país para poder hacernos cargo de desigualdad. Entonces, un tema que no se ha tomado en consideración y que me parece fundamental que se pudiera estudiar de parte de el Ejecutivo tiene que ver con las cargas y el costo de conformar una carpeta para poder ingresar al sistema de evaluación departamental y poder ingresar una solicitud de permiso, porque el nivel de exigencias y el nivel, el aumento también en la cantidad de documentos que se tienen que recabar para proyectos de inversión, que son titulares, que deben cumplir, digamos, con eso, es un tema que ha estado incrementándose preocupantemente. ¿Ya? De manera de que se está generando una barrera de entrada, o sea, quiénes pueden financiar el ingresar al sistema y quiénes pueden financiar la solicitud del permiso no son medianas empresas, o cuando son medianas empresas se enfrentan a una pared en que quedan sin permiso, porque se los rechazan, porque hay término anticipado, porque no se les tramita. Entonces, eso es un tema que tenemos que hacernos cargo como país. Queremos que proyectos de mediana magnitud, que hoy día deben ingresar al sistema o que requieren de algún permiso, no puedan obtener ese permiso porque no tienen los recursos para poder financiar la conformación de la carpeta o que es solamente el ingreso o tampoco financiar los requerimientos adicionales que se le piden durante la tramitación del permiso. Porque para el Estado funciona denegándose el permiso, pero resulta que no se resuelve el problema porque la actividad en la práctica se tiene que ejecutar igual. Ese es un tema que no ha habido un análisis profundo y es un tema que se está generando y se está incrementando. También es muy importante que nos preocupemos no solo del tema legislativo, como comentaba Clemente, sino que también de la implementación. Tenemos medidas administrativas que se pueden implementar, no necesitamos de leyes, tenemos muchas leyes. Pero tenemos problemas con la implementación de la ley. Tenemos desafíos importantes en 2024, que es la implementación de la ley que crea servicio de biodiversidad y áreas protegidas, la ley marco de cambio climático, la ley de humedales. Tenemos una serie de leyes que ya existen y tenemos que implementar esas leyes. Entonces, ahí es relevante que el Ejecutivo pueda también simultáneamente tramitar legislativamente estos cuerpos legales, pero también poder revisar cómo vamos con la implementación de los cuerpos legales que ya están vigentes y cómo lo hace de buena forma y con el presupuesto adecuado, porque la ley de humedales no tenía presupuesto, ¿ya? Y no tuvo informe financiero. Entonces tenemos que también mejorar aquello. Y hay otras medidas administrativas de gestión de recursos. Que se pueden, y de gestión de proyectos y de gestión de permisos, que no tienen que ver con disminuir estándares, tienen que ver con orientar la administración del Estado hasta el servicio público. El servicio público implica otorgar el permiso cuando se cumplen los requerimientos o guiar al titular para que tenga el permiso, porque el peor de los mundos es no guiar al titular, cerrarle la puerta, que el titular no tenga el permiso, pero que la actividad se ejecute igual.
Eso no es una buena noticia y no es una buena forma de orientar la gestión. Entonces, es orientar la gestión hacia el servicio público. Perfecto, muchísimas gracias Paulina por tus palabras finales. Yo le quiero ofrecer también la palabra a Pamela en términos de sus conclusiones, a lo que debemos estar atentos en el trámite, cuáles van a ser los temas que van a dominar probablemente la discusión. Pamela. Mira, yo creo que, como dije anteriormente, creo que el trámite, yo espero que sea transversal, que puedan ir comunidades indígenas, sociedad civil, digamos, ONG, empresas, todos los que tengan que participar y opinar, digamos, va a enriquecer, porque esto en el proceso legislativo, el proceso de audiencia enriquece mucho después cuando tenemos que entrar al proceso de hacer indicaciones, en el fondo. Entonces, en ese sentido, creo que ese proceso participativo, bien pensado, bien armado, va a generar, digamos, una ley que podría, digamos, tener un impacto positivo para todo lo que se espera, digamos. No solamente es más inversión, y aquí yo esto quiero ser bien tajante, en que la productividad del país está sujeta también a la salud de la biodiversidad de este. Y hoy en día tenemos escasez hídrica, falta de agua, digamos, y la solución que se piensa es solamente ir a esa desalinización. No se piensan otro tipo de soluciones, como por ejemplo soluciones basadas en la naturaleza, en la cual podríamos estar reforestando y recuperando agua. Entonces, creo que hay que pensar y salir de la caja en la que cada uno está, porque yo hoy día podría estar solo hablando de lo ambiental y no referirme a otro tipo de cosas. Pero yo creo que hay que empezar a ampliar ese pensamiento, porque en lo que yo decía al inicio, hay un marco que es la crisis ecológica y es la crisis de biodiversidad. No podemos seguir ampliando fronteras, digamos, de proyectos que productivos. ¿Cuántas desalinizadoras, por ejemplo, tenemos que empezar a pensar, nos caben en el borde costero? Hay estudios que plantean que en la zona norte-centro, un 4% del borde costero estaría habilitado para soportar desalinizadoras. Entonces, hay que hacer una conversación país también con respecto a esto. Y eso me da la impresión que no está en el telón de fondo, porque la realidad nos va a chocar, no van a haber proyectos de ley que nos hagan, digamos, solucionar esto que estoy diciendo mágicamente para que haya más productividad, para que haya más inversión y empleo, etcétera. Es algo que efectivamente un país que quiere desarrollarse desea, digamos, esos elementos, pero no puedes obviar que el planeta es un sistema cerrado, es finito, tiene cosas finitas y tienes que pensarlo en lógicas, digamos, en la cual podamos mantener, digamos, el bienestar social, pero también tiene que estar el bienestar de biodiversidad. Y aquí quiero hacer referencia a dos cosas. Estos proyectos se les llamó peyorativamente permisología, que encuentro que el término es horrible, porque no dista ni da cuenta, digamos, de la realidad que implica y la complejidad. Estamos en un mundo complejo y eso tenemos que hacernos cargo. Por otro lado, yo creo que el tema de Escazú, que se mencionó acá, lo voy a decir, creo que no hay que temerle a Escazú. Escazú plantea justicia, democracia ambiental, plantea, digamos, que el Acuerdo de París también, ojo, el artículo 12 plantea fortalecimiento, educación, sensibilización, o sea, acá lo que tenemos que hacer es la implementación de Escazú, por ejemplo, si uno piensa en el sistema de evaluación de impacto ambiental, hacer legible lo que un proyecto ingresa, por ejemplo. Si pensamos en proyectos mineros grandes, o sea, para una población, ¿cierto? La ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de acceder a esa información. Claro, tú te puedes conformar como Estado y decirme, dejé colgado la página web el proyecto, pero no está facilitando a que la ciudadanía acceda a la información. Entonces, yo creo que eso puede ahorrar procesos si se piensan de manera inteligente. Entonces, el tema de Escazú no es un tema a temerle. Y con respecto a que estas reformas avancen, yo creo que es positivo que como país nos demos esta posibilidad, digamos, de modernizar nuestras leyes. Tenemos, obviamente, el peso del tiempo también se hace sentir, como aquí Pablo nos presiona a hablar rápido, pero en el sentido de que tiene que ser una buena legislación, no impidiendo, digamos, el que todas las visiones se vean, y también que el sector productivo, que tiene muchísima más publicidad que cualquier otro sector, tienen los medios de comunicación, no sean peyorativos para hablar y tratar de estos temas, porque creo que eso ensucia el debate al final del día. Creo que esos son elementos importantes, porque se siente que se está presionando al sistema político, digamos, y por eso tenemos situaciones como el tema que se habló, que Clemente lo planteó, el tema del lobby, ¿cierto? Que se enreda toda la discusión cuando debiéramos estar hablando de otros problemas país.
Entonces yo creo que aquí hacer más y mejor democracia, pero también respetando todas las visiones. En ese sentido, yo creo que es importante el diálogo político que tenemos que generar en torno a esto y creo que más seminarios y webinars como estos ayudan, digamos, a empezar a ver las visiones y a desmenuzar, digamos, la legislación que va a ser importante, digamos, y que probablemente esta es una de las reformas más importantes que vamos a tener en los próximos años, si es que llega a puerto, digamos, porque hemos tenido reformas fallidas ya. Así que me quedo hasta ahí, digamos, para no ocupar más tiempo, pero creo que esa es un poco mi visión y no olvidar la crisis de biodiversidad. No podemos hacer, o sea, si quieren más productividad, tenemos que pensar esto otro también, pues. Si no, no vamos a ser más productivos, porque cuando se te acaba el agua, se te acaba el agua. No hay más. ¿De dónde sacamos? Entonces, creo que hay que ser, yo creo que en las empresas, y hago un llamado en serio, yo esto lo puse en mi libro, de que las empresas se tienen que pensar desde una lógica del telón de fondo que tenemos. Si no se piensan así, la lógica del siglo XX nos va a pasar por encima y vamos a tener un siglo XXI que es de una globalización muchísimo más acotada y que probablemente va a ser de muchísima escasez. Muchísimas gracias, Pamela. Clemente, también le ofrezco la palabra de conclusión de esta Cortito, conversación. cortito. Nosotros hemos avanzado en materia ambiental sobre la base de leyes marco, la ley de bases del medio ambiente, una ley marco, la ley marco de cambio climático, y ahora se presenta la ley marco de permisos de autorizaciones sectoriales. Cosa que está bien porque tiene que ver con el carácter, ¿no es cierto?, multidisciplinario del tema ambiental. Pero obviamente yo auguro una discusión más o menos larga. Probablemente temas como la reclamación, eliminar la invalidación al 17 número 8, modificar y tener un sistema único de reclamaciones, yo creo que hay más consenso en eso. Pero, y eliminar el Consejo de Ministros probablemente también, pero eliminar las COEBAS, por ejemplo, puede ser más conflictivo en términos de que se podría perder algo de regionalización. A lo mejor va a haber resistencia en las regiones. El sistema de permisos inteligentes, por otra parte, requiere crear una institucionalidad nueva, superpuesta a las demás. Entonces, eso también va a ser complejo y van a responder cada ministerio defendiendo sus áreas de decisión. Entonces, son dos proyectos interesantes, pero no son dos proyectos que se van a discutir de un día para otro. Y además, como se ha dicho, no hubo un trabajo prelegislativo tal vez tan rico. Entonces, yo quiero insistir con la necesidad de tomar todas las medidas administrativas que haya. Para eso hay que crear alguna institucionalidad, una oficina, un equipo, lo que sea, con todas las normas de transparencia, porque ahora sí se respeten las reglas del lobby y con todo y sobre la base de técnica, en fin, pero que haya un equipo que apoye y que individualice medidas administrativas, que hay muchas, y como digo además, que ojalá se identifique un conjunto de baterías, como se hizo en seguridad o como se hizo antes en la agenda Pro Crecimiento. Un conjunto de medidas simples, de proyectos de ley cortos, leyes cortas en cada uno de los ámbitos que permitan ir resolviendo temas muy puntuales. Porque leyes marco sobre leyes marco sobre leyes marco, pero que después no resolvemos el sustrato donde están encima estas leyes marco, entonces genera algunos problemas. Yo sugiero eso al gobierno porque si no, su legado va a ser haber presentado proyectos de ley en esta materia que no van a alcanzar a estar tramitados y con un montón de proyectos enredados en las burocracias y en la tramitación y en los recursos y en los tribunales, como está ocurriendo hoy día con muchos otros proyectos. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Realmente un honor estar en País Circular. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, Clemente, Pamela, Paulina han sido muy generosos, fueron convocados con muy pocos días, pero creíamos que es importante poder comentar los elementos fundamentales de estos proyectos de ley presentados el día de ayer. Ese es el rol de País Circular, ser un espacio de conversación, de análisis plural, propositivo en estos temas que nos importan y que nos preocupan. Por lo tanto, vamos a seguir, obviamente, atentos a este trámite legislativo, a la vía que ha encontrado el gobierno para poder solucionar y mejorar nuestra institucionalidad ambiental, nuestro sistema de permiso y, por supuesto, muy atentos a las vías quizás más breves, más expresas, que puedan mejorar la gestión y otros marcos normativos más específicos. Así que
Solamente reiterar, Clemente, Pamela, Paulina, de parte del equipo de País Circular a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos, por hacer posible este webinar y obviamente todos cordialmente invitados a leer las notas de País Circular y a suscribirse gratuitamente a este medio de comunicación. Así que muy buenos días a todas y a todas. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.